Bueno chicos, ahí está el TikTok de Poli, ahí empezó, por así decirlo todo, empezaron varios momentos, se empezó a acumular esos momentos de Gila y después de eso Poli dicen que ha sido poseída. Y aquí te voy a mostrar varios momentos donde Poli ha puesto caras extrañas, caras feas por así decirlo, donde pareciera que estuviera poseída. Y después de mostrarte esto donde Poli está poseída, también te voy a mostrar cuando Gila ataca a Mía Coloridas. Yo estaba agresando para que Yamí no se moviera, para que no respirara, para que no abriera los ojos. Yo estaba así como Yamí, no la arruines, Yamí, no la arruines, porque si él se movía un poquito, se iba a echar a perder la broma. Con las manos bajas, esto no esperen. ¿Sabes qué es lo peor? Sí, yo lo decía, yo lo... Y eso lo planeamos Mariana y yo en un último segundo. ¿Tú también te vas? Él no sabía nada. Esto no se va a quedar así, vamos a ir uno por uno en venganza. Oigan, sí, de verdad, esto fue demasiado fuerte. Con los sentimientos no se juega así, yo pensé que en verdad se había muerto. Miren, pero es que aquí en esta casa pasan cosas tan raras, porque hacen este tipo de bromas que botan fuerte. Que les quede claro que nosotros somos los reyes de las bromas. Nosotros. Yo solo te digo, no cierres los ojos porque no sabes lo que te espera. Es más, vayan al link de la descripción porque ya empezó esta guerra de bromas en contra de Yolo y Naldo. ¿Qué vemos? Yo quiero ver el león. Ah, listo, listo, ya te la busco. Ahí está, sí. ¿Simba? Ya te puse la peli, súper bueno. No, que a ti te gusta mucho el chocolate. ¡Me encanta! ¡Ay, gracias, qué lindo! ¡Ay, qué hermoso! Algo anda mal. Ay, sí, Poli, dame chocolate. ¡Oh! ¡Sonríe! Poli, ¿qué te pasó? Tiene los dientes negros. ¿Qué hago? Ay, no. Ay, no puedo creer. A ver, raro. Déjame ya, déjame, te busco una servilleta. Pero bueno, no sé. Chicos, la verdad, toca decirle a Sony que mejor se lleva a Santiago para la casa. Sí, sí, a mí también. Sí, yo creo que ese niño es Damián, es el hijo del diablo. No, tampoco así, pero entonces muy mal portado. Me arruinó toda la sábana de mí con chocolate. Y bueno chicos, ahí están viendo, lamentablemente Poli pareciera que estuviera poseída. No es 100% confirmado, pero después de ese TikTok donde aparece esa mano tenebrosa, a Poli le han venido pasando cosas extrañas y muy feas. Y bueno chicos, lamentablemente pareciera que Poli estuviera poseída. Ahí ustedes ven que ha puesto unas caras todas feas y también de eso a Poli le están pasando cosas extrañas. Después de ese TikTok con esa mano tenebrosa, a Poli le ha pasado muchas cosas feas, se ha caído y está mala de la pierna por la caída y muchos momentos más donde pareciera que estuviera poseída. Y ahorita voy a mostrarte el momento donde Mía Coloridas también es atacada por Gila. No es tan atacada por Gila por así decirlo, pero pasó un ruido extraño que yo quiero que ustedes lo vean. Aquí. Oigan. Oigan, ¿qué fue eso? Chicos, les estoy contestando aquí mensajes y sonó un ruido rarísimo. No sé si lo escucharon. Regresen a la historia anterior para que lo oigan. Yo les iba a contestar lo del pescado, lo del chicharrón de pescado, y sonó algo súper raro. No entendí.
Creo que mejor me voy de este cuarto. Gracias. Hasta luego. Voy a buscar a alguien que me acompañe. Seguimos hablando después. Los amo. Bye. Y bueno, chicos, como lo acaban de ver, ahí está Mía Colorida, que hasta se asustó, se fue de ese lugar. Esas fueron las historias de Mía Colorida. Ya van dos coloridas atacadas. ¿Qué falta? Puro Sony y Lila. Todos están en peligro, no solo las coloridas, porque en un directo de Twitch Nando fue atacado por Gila. Nando lo pellizcan y no habían absolutamente nadie, y suponen que fue Gila, y te lo voy a mostrar a continuación. Pues, claro que sí. Buena, Roberto, te felicito. La segunda canción que sonó, ¿le puedo decir? Sí, la segunda canción era de Piratas del Caribe, la película. Ponla ahí de nuevo. Ponla otra vez, escúchenla, para que vean que sí. Los aventureros lo habían adivinado, ¿no? Sí. Es que es un clásico. Imagínate allá Spagro ahí. Tremenda canción. Bueno, Roberto, felicitaciones. Te habéis ganado, loco. Diamantes de Free Fire. Para que te compres lo que tú quieras, crack. Tremenda, ¿eh? Respondió la del Pomerania y respondió la de Spiderman, de Peter Parker. Felicitaciones, felicitaciones, Roberto. Te ganaste tus diamantes de Free Fire. Calamardo, ¿quién se va a poner en contacto con Jota? Roberto, Jota se va a poner en contacto contigo. ¿Qué pasó? Ay, me pellizcaron. ¿Quién te pellizcó? Si no hay nadie atrás. ¿Segura? Sí. No. Mira, no hay nadie, mira. What? Ay, chamo. Mira. What? Ay, chamo, te agarró una mano. Ay, chamo. Ay, eso parece de esos muñequitos que pin. Te agarró la mano, negra. Te están agarrando el muñequito vudú. Güey, como una aguja, la sentencia. Le están haciendo vudú, ¿eh? La mano. Roberto. Caldo. Roberto. Y bueno, chicos, ahí está el momento donde Nando es atacado por Gila. Lamentablemente, Nando fue atacado por Gila y todos en el directo estaban un poco confundidos de lo que estaba pasando. Y bueno, coloridas y coloridos, ahí están los momentos que últimamente Gila está atacando a las coloridas y a Yolo Aventura. Esto no se ha hablado mucho, pero es la realidad y esperemos que nos pasen más cosas extrañas. Ya han atacado a dos coloridas, esperemos que no ataquen a las demás coloridas ni a los demás aventureros. Deja tu buen like en este video, ya que en este canal siempre traemos mucho contenido exclusivo. También deja tu comentario si crees que volvió Gila o no, y también comparte este video con todos los coloridas y coloridos para que se enteren de esta realidad que está pasando a los aventureros y a las coloridas. Esperamos que les haya gustado este video. Nos vemos en una siguiente oportunidad.